que el terreno es una pasada y bueno, parece ser que habrá bastante público y eso es muy, muy positivo para nosotros. La primera vez que estamos aquí, pero seguro que haremos más carreras ya que el terreno y la forma de marcar las zonas ha sido muy buena. Fue una carrera muy bonita, creo que el público disfrutará mucho, a falta de ajustar alguna cosita, pero creo que será buena y que la gente disfrutará, que es la parte más importante. ¡Pero! Intentamos ganar ahí donde vamos, es casi una obligación, no hay otra cosa que nos pida el equipo, pero sí que la cogeremos diferente, ¿no? La presión evidentemente no es la de siempre, la concentración intentaremos que sea la misma, pero sí que pues, se puede disfrutar un poco más de esta carrera, ya que es una gran oportunidad poder correr una carrera sin presión y mira, intentaremos disfrutar y a ver si podemos conseguir la victoria. Estar tantos años y no sería imposible, el equipo, la familia, todo tiene que funcionar, no haber lesiones, es un cúmulo de cosas que cuando sucede pues van bien las cosas. Bueno, la verdad que siempre la última cita y más en esta ocasión, que pues en mi caso tengo mucho en juego, somos tres pilotos para luchar por la tercera posición, siempre es importante, terminamos un año, además es un sitio que yo guardo buenos recuerdos, no es aquí mismo, pero en Alcañiz gané mi primera carrera del Mundial en bicicleta, entonces ya la zona me llama bastante y vengo con una sonrisa. Bueno, como siempre, como todo el año, siempre pues buscamos el máximo, buscamos sobre todo preparar que estemos físicamente al 100% el día de carrera, entonces planificar la semana bien, los entrenos bien para llegar aquí descansados, pero a la vez en forma. Pues es una categoría intermedia entre la más fácil de chicas y la más difícil, y bueno, pues pasamos por las flechas rojas con fondo blanco. Bueno, pues no son tan difíciles como pensaba y están bien. Son muy largas y de mucha técnica, pero bien, para pasarlas bien. Bien, yo las he visto bien. Sí que es verdad que había algún paso más complicado, pero todas se pueden sacar bien. Es un trial bien, fácil. Mi padre es mochilero del Mundial, entonces él hacía enduro antes y cuando empezó con el trial me compré una moto y yo encontré lo que yo quería y desde entonces pues aquí. Yo voy tercera, creo. O sea que aún quedan dos carreras y aún se puede ver si puedo avanzar más y llegar a ser campeona. Bien, voy primera de momento, pero no está del todo decidido porque mis dos compañeras van detrás y está un poco difícil, pero bueno. Bien, las zonas bien, es un terreno que agarra mucho, pero bueno, hay alguna bajadita un poco difícil, pero bien, bien.